En esta oportunidad vamos a promocionar una actividad que tenemos mañana en conjunto con el Colegio Enriqueta, con la parte de secundaria. Van a estar haciendo una venta de postres a partir de la hora 10 por 18 de julio. Y bueno, por el correr de la tarde estaremos en conjunto con el grupo Scouts Sin Fronteras 2665, que estaremos haciendo el Día de la Moneda, que bueno, aquí estamos con el señor que con un gusto enorme nos contará su actividad. Patricia, antes de pasar a la actividad de la moneda, sobre la venta de postres, ¿están recibiendo donaciones para efectuar esta actividad? No, tú sabes que eso corre por cuenta de los alumnos de la Enriqueta, que bueno, que cada ciudadano puede acercarse allí a la institución y colaborar con la compra o con la colaboración misma en las alcancías que estarán allí sobre las mesas. Muy bien. José, el gusto de saludarte, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Sí, estamos en una actividad que vamos a hacer con los dirigentes de Teletón. Muy, muy contento porque es una actividad social, una actividad que realmente el Scout lo tiene que hacer, y en esta oportunidad vamos a hacerlo el sábado. Vamos a arrancar acá en Plaza Colón, va a ser la concentración, y después van a andar los chiquitos debidamente identificados con el uniforme. Sería Plaza Colón, todo el centro y Parque Rodó. Ahí estaríamos con las alcancías y bueno, y con ellas también haciendo esta actividad en conjunto y haciendo una actividad de Scout en servicio. Ahí está. Eso es muy importante porque se va obteniendo experiencia y todavía respaldando una institución como Teletón. Claro, sí, arrancamos este año y bueno, y ahora seguiremos todos los años en conjunto, en octubre, siendo siempre una actividad con la Teletón, que es una, para los chiquitos, muy lindo, para los jóvenes también. Ver el tema social y el tema de ayudar, ¿no? Bien, Patricia, ¿algún detalle más que quieras informar ya en lo que va a ser la previa del cierre de Teletón ahora en noviembre? Sí, estamos esperando confirmación de parte de la Intendencia Municipal para poder realizar el evento final en Plaza 19 con la Feria de Emprendedores, que bueno, esperamos el ok para poder realizar todo en camino. ¿Y los emprendedores que ya se estén anotando? Sí, tal cual, que eso se estarán anotando por el teléfono 091-513-78. 127. Y bueno, si no, por el Instagram de Teletón Tacuarembó Oficial. Y sean todos bienvenidos por ahí.